7:40 y tenemos más información al instante. Vamos a entablar comunicación con el periodista Alfredo Mendoza porque él se encuentra en la Roosevelt, específicamente en la zona 11, en donde algunos comerciantes todavía están a la espera que guatemaltecos lleguen a demandar esos productos de la época. Alfredo, adelante, escuchamos tu reporte. Así es, gracias y buenos días de nueva cuenta, amigo televidente, compañeros en el estudio. En efecto, tenemos nueva información. Para ello me he trasladado a la calzada Roosevelt y Novena Avenida, en donde habitualmente el 24 de diciembre y el 31 se ubican comerciantes del interior de la República a ofrecer productos como pino, la tradicional manzanilla, hoja de pacaya y algunas pascuas. Esto para que las personas pues adornen sus respectivas viviendas y se alisten ya para la celebración de esta fiesta de fin de año. Tradicionalmente estas ventas se han ubicado acá desde años anteriores, exactamente el 24 de diciembre y el 31, aprovechando pues la fiesta que se festeja esta noche. Ustedes pueden observar en estas imágenes realizadas por mi compañero Henry Ávila, que pues han colocado aquí algunos costales, algunas redes con pino, el tradicional gusano, las pascuas, y las personas conforme pasan los minutos, conforme nos vamos adentrando ya en la mañana de este 31 de diciembre, se han acercado también a adquirir los distintos productos. Hemos indagado un poco sobre el precio que, pues, que manejan en este lugar. La bolsa de pino cuesta alrededor de 15 quetzales, al igual que la manzanilla también se encuentra pues en 15 quetzales, las pascuas también pues dependiendo cuántas usted desea adquirir, y también para las personas que revendedores o que desean una mayor proporción de pino, el costal se encuentra en los 100 quetzales. Estas ventas se ubican acá en la calzada Roosevelt, pues muy cercanos a la Novena Avenida de la zona 11, y pues las personas han madrugado, han venido desde temprano para poder adquirir los distintos productos navideños. Buenos días, mucho gusto, para que nos pueda comentar ¿qué es lo que anda buscando usted, vendedor? Estamos vendiendo hoja de pacayina. Ah, muy bien, está vendiendo hoja. ¿Y cómo le ha ido al momento? ¿Cómo ha visto el movimiento? Es muy temprano, pero las personas conforme pasan los minutos se acercan. A las 2 de la mañana se ve el movimiento por acá. ¿Desde las 2 de la mañana se ve acá? Sí, por la mañana. Ok, muchas gracias, muy amable. ¿El precio en cuánto lo tienen las hojas? De las pequeñas a 10, las otras grandes a 15. Ellos están cultivados por nosotros. Ok, muchas gracias, muy amable. ¿Cuál es su nombre? Efraín. Don Efraín manifiesta que pues estas hojas han sido cultivadas por ellos mismos y pues ellos pues prácticamente vienen en familia, procedentes de San Juan, Zacatepecas. Hay otras personas que vienen de Chimaltenango, otras personas que vienen incluso de Zumpango, que están comercializando pues este tipo de producto tradicional. Las manzanillas, como ustedes lo pueden observar, pues su tradicional aroma también es buscado por muchas personas que pues ya están pues alistando, adornando su residencia para poder recibir este año 2021. Es parte de la información, parte de lo que se maneja en este sector. Vemos que de los dos costados pues se encuentran las ventas acá en esta área. Vamos a caminar con mi compañero Henry Ávila por acá y poder entrevistar a más personas para que nos cuenten respecto a pues sus impresiones, tanto pues el movimiento de la venta y también pues los compradores, cuál es la impresión que tiene debido a que son pues prácticamente ventas tradicionales en estas pues épocas de fin de año. Acá pues otra de las familias y pues las personas que se encuentran acá pues colocadas vendiendo ya desde las 2 de la madrugada manifiestan algunas. Esta es parte de la información, parte del reporte que tengo junto a mi compañero Henry Ávila. Señora, muy buenos días, mucho gusto. ¿Cómo le ha ido en la venta? Usted pues vemos que madrugó esta mañana. Hola, ¿A cómo tiene la bolsa de pino y las hojas? A 10 y a 10. Tiene 2 docenas por 10. Muy bien. ¿Cómo ha visto el movimiento de las personas? ¿Han venido? No, fíjese que se los estamos esperando que nos vengan a comprar porque no hemos vendido nada. Muy bien. Toda la noche aquí nos quedamos. Miren, nosotros venimos solo por necesidad. Ah, muy bien. Sí. Es el último esfuerzo que realizan ellos, pues con la intención de agenciarse algunos centavitos ya en este último día del año. Mucho gusto, señora, muy amable. Y pues es precisamente parte de la actividad que se da acá en este sector. Ustedes ven pues algunos vehículos pues prácticamente estacionados fuera de la fila. Sin embargo, pues son vehículos que se acercan únicamente a comprar y posteriormente se retiran. Dentro de los productos pues que aquí se comercializan, se encuentra desde luego el pino, el gusano, la pues tira de manzanilla, asimismo hojas de pacaya y pascua. Es parte de lo que podemos ver en este lugar y pues desde luego las personas acá a la expectativa de poder pues llevarse algún tipo de producto para adornar la vivienda. Es la información que tengo. Con esto regreso con ustedes al set principal.